incendio que duró varios días en el sector de Chaupicruz y que quemó cerca de 70 hectáreas de terreno afectó también a la fauna del lugar. Puercoespines, zarigüeyas, bastantes animalitos murieron, mientras que un perrito que sufrió quemaduras fue curado por los bomberos y será pues adoptado por ellos. A continuación le tenemos su historia. La práctica industrial sería una de las causas que originó el incendio el martes y que estuvo a punto de llegar a casas del sector de Itulcachi, El Arenal y Cañón del Chiche, pero que costó la vida a animales en la zona. El incendio causa graves daños y afectaciones a la flora, fauna del sector. Hemos encontrado animales muertos, puercoespín, zarigüeyas, algunas aves, algunos reptiles. Un perrito con quemaduras en sus patas llegó hasta donde estaban los paramédicos, pidiendo su ayuda y se la dieron. Los bomberos pudieron no solo salvar su vida, sino también darle otra oportunidad, pues el animalito será adoptado por los hombres de la casaca roja. Tuvimos la oportunidad de rescatar a un perro que estuvo afectado, quemado sus cuatro patas y sus genitales. Inmediatamente nuestros paramédicos les brindaron los primeros auxilios. Posteriormente lo llevamos hacia una clínica veterinaria para su recuperación y el perrito será adoptado por nuestra institución. Se informó que el incendio fue finalmente liquidado luego de más de 100 horas de trabajo, pero ocasionó gran susto en las poblaciones cercanas. Ahí en la parte de las casas de acá atrás de nosotros estamos ubicados y también pues lo que es animalitos se quemaron las chancheras y todo lo demás. Se llama Bobby, pero fue rebautizado y será llamado Chaupi en honor al lugar donde fue rescatado. Se le dará la chance de mover otra vez la colita de felicidad. Fernando Escurra, TC Televisión.